Mis queridos hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, un buen día para todos. En esta mañana el Evangelio de Marcos, que hemos venido reflexionando, nos presenta cómo la presencia del mal en el mundo siempre se personifica a través de figuras propias de las culturas circundantes que encontraban los primeros cristianos en el siglo I. Esto da origen a personajes como el diablo, que es el que confunde, el que divide, el demonio, que se presenta como el opositor, Satanás como el adversario. En el Evangelio se nos habla de los espíritus malignos, que son fuerzas negativas que actúan en el interior de una persona, de un grupo o de una institución, que tienen siempre como finalidad crear confusión, crear división. Tienen el sentido de corromper. Aparece la mentira, la perversión, la injusticia, la violencia, toda otra serie de manifestaciones que son precisamente producto de esta finalidad del mal que se personifica en la humanidad. El daño que causa esta presencia del mal tiene la capacidad siempre de derrotar a la persona. Por eso nos presenta el Evangelio a Jesús, que se revela como el aniquilador del mal, es decir, el que vence al maligno. Él, porque el maligno siempre su fin es deshumanizar, esclavizar, oprimir y anular, corromper a la persona, al individuo o a la comunidad como tal. Jesús, con sus discípulos y todos nosotros que somos sus seguidores, estamos precisamente para trabajar, para luchar con todas estas estructuras que son signos del mal, ya que el mal va en contravía del querer de Dios, que es hacer visible su reino. El mal está siempre en esa contraposición. Por eso Jesús se revela contra esas estructuras del mal, precisamente para ser un signo de la presencia de su amor entre nosotros, para que al dejarnos llenar de su evangelio, cada uno de nosotros, como bautizados, sus discípulos, misioneros, tengamos esa capacidad precisamente para ir en contravía de todo aquello que no deja ser posible ese reino, todo aquello que destruye la injusticia, el desamor, la violencia, para convertirnos en hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que viven el amor y que viven la misericordia de Dios.